Invitaciones que por cortesía, ¿qué? O hay cosas que uno quiere decir a veces que sí, pero en realidad quiere decir todo lo contrario. Porque muchas veces por cortesía no decimos las cosas como son y decimos frases que en realidad significan todo lo contrario. Cuente a ver, ¿cómo sí, cuáles? Hoy vamos a enseñarles algunas frases que seguramente usted ha dicho, o si se las dicen, debe saber qué significan lo contrario. Por ejemplo... ¡Ay, Dios! Gracias por la invitación. Qué lástima no poder ir. Me hubiera encantado. ¡Oh! ¡Falso! ¿Sí? Cuando usted dice eso es porque normalmente a usted no se le dio la gana de ir o simplemente no le interesa. Le aburre que lo inviten por allá. Pero usted por cortesía dice, no, muchas gracias por la invitación. Me hubiera encantado haber ido allá. ¡Falso! Eso quiere decir todo lo contrario. Otra frase que nosotros decimos, pero que en realidad quiere decir todo lo contrario es... ¡Qué bebé recién nacido tan lindo! ¡Parece un angelito! ¡Oh, my God! ¡Falso! Ningún bebé recién nacido es bonito. Exacto. O sea, lo aman los papás y lo quieren. Lo ven lindo los papás y los abuelitos. Pero sí, no es bonito. Nosotros cuando nacemos normalmente no somos bonitos, pero nadie nace más y todo. Es que hay un traumatismo a la salida. Obvio. De... Exacto. Todavía no estamos bien formados ni nada, pero uno por cortesía dice, ¡ay, tan bonito el bebé! Aunque hay unos que por más que crezcan no mejoran. Otra frase que decimos comúnmente, pero que quiere decir todo lo contrario es... Tranquila, amor, esa vieja a mí no me gusta. A mí no me gustan las viejas operadas. ¡Oh! ¡Falso! Si usted escucha que su marido, su pareja, su novio le dice eso, es totalmente falso. En realidad, nosotros los hombres, poco o nada nos importa que está operado, esté operado, no. Desde que esté buena. Desde que esté buena, chao. Otra frase que quiere decir todo lo contrario es... ¿En serio tienes esa edad? Pero te ves súper joven. ¡Ay! ¡Falso! Usted lo que no quiere decirle es que se ve viejo o vieja, pero pues como por cortesía uno no dice las cosas como son. Sin embargo, hay unos que sí se les puede decir eso. Unos y unas. Por ejemplo, Amparo, la hermana de Carlitos Giraldo. Ah, mi hermana mayor, Amparo Giraldo Muñoz, sí. Por ejemplo, otra frase que quiere decir todo lo contrario es... No te preocupes, dame 5 minutos que ya estoy lista. ¡Falso! Si una vieja a usted le dice que le faltan 5 minutos, no le crea. No, 45 es un minuto. Prepárese entre una hora, hora y media, para ir a tomarse un café, ir a hacer una vuelta al centro de la ciudad y seguro que cuando usted vuelva todavía no está lista. Otra frase que quiere decir todo lo contrario es... Por ahora no podemos darle el aumento, es que en la empresa estamos pasando por una difícil situación. ¡Falso! En la empresa no están pasando por ninguna difícil situación. Lo que pasa es que no le quieren dar el aumento porque simple y llanamente la empresa no quiere y no quieren gastar más dándole aumento, haciendo un esfuerzo para darle el aumento que usted está realizando un trabajo por el mismo salario, pues no se lo van a aumentar. Entonces, si le dicen eso, no les crea. Otra frase que quiere decir todo lo contrario es, no, déjame, yo pago la cuenta. Tenía pensado en invitarte. ¡Falso! Normalmente cuando dicen eso es porque usted ya sacó la plata para pagar. Entonces la próxima vez que alguien le diga, no, tranquilo, déjame, yo pago. Dígale, ah, bueno, entonces listo, pague. Perfecto. Y verá que ahí empiezan a hacerle cara. Y finalmente una frase que quiere decir todo lo contrario es, estoy un poco nerviosa. En serio, nunca había estado con un hombre así. ¡Falso! Esa vieja tiene más recorrido que flota municipal.